El milenio 42 es uno de los momentos más álgidos en la historia galáctica, incluso diría más que la herejía de Horus, pues en esta luchan por la supervivencia varias facciones que buscan sobreponer sus intereses por encima de otros. Algunos de ellos han logrado hacer treguas o hasta alianzas incómodas, pero todas y cada una de las guerras que han pasado palidecen a la madre de todas las guerras, la que dio inicio a todo esto. Hoy hablaremos de la guerra en el cielo. Una guerra tan cataclísmica que haría la herejía de Horus y todas sus bajas un simple error de redondeo del Excel. Órale. Esta misma tuvo lugar hace 60 millones de años, mucho antes de que la humanidad siquiera estuviera en planes, y fue la responsable de que 40K sea 40K. No hay mucha información de los eventos que pasaron, pero no hay duda que fue una guerra que afectó toda la galaxia en la que murieron incontables seres sentientes. En la misma se destacan dos especies involucradas, los Necrontyr y en especial los Ancestrales. Estos eran una raza o varias razas que eran los primeros en toda la galaxia y quizás la primera en el universo. Debido al inconsciente colectivo, muchos pensamos que eran una raza única y específica parecidos a sapos espaciales, pero resulta que no es así. Desde la cuarta edición se nos confirma que ellos eran un grupo de las primeras razas que trabajaron juntas para que todas ellas alcanzaran el cenit de su respectiva especie. Estos eran creadores de vida, tanto animal, vegetal como inteligente. Muchos de estos creados fueron los Jokaero, los Root y los Laer, solo por nombrar, y otras los ayudaron a acelerarse, como los Eldars, pero no nos adelantemos. Y la segunda serían los Necrontyr, seres que al tener un sol hiper radioactivo hizo que su genoma fuese dañado permanentemente, teniendo una vida en extremo corta y desarrollando una cultura que circula en torno a la muerte. De ahí que parezcan culturas egipcias y funerarias. ¿Qué tan corta era su vida? Te preguntarás. Bueno, según algunos necrones como Trasin, la vida Necrontyr era menos que la de un humano promedio imperial. Puedes darte una idea de eso. Cada momento de mi vida es una agonía. Estos, al estar buscando de todo para prolongar sus vidas, tan cortas, hacían que sus lealtades entre las dinastías fuesen efímeras, lo que causó la primera guerra de secesión entre los Necrontyr contra la Triarquía, y querían separarse. La Triarquía era, para tenerlo más claro, los gobernantes del Imperio Necrontyr de antaño, teniendo como su nombre indica tres gobernantes. El Rey Silente era parte de esos junto con otros dos llamados como Haptratra y Mesophet. Esta Triarquía se contactó con los Ancestrales para ayudarlos en hacerlos inmortales, pero estos se negaron, pues no querían interferir en sus asuntos. Esto por supuesto no gustó a la Triarquía y, como un buen detonante para unir a su imperio en una causa común, le declararon la guerra a los Ancestrales. De hecho, originalmente los Necrontyr solo les pidieron ayuda para que les quitaran su cáncer del ADN, pero estos se lo negaron y, como ven, esto fue como un cubetazo de agua fría para ellos. Los Ancestrales usaron toda la tecnología deforme y sus conocimientos de los poderes psíquicos, y los Necrontyr usaron su ciencia. Se dice que la guerra en sí fue tan tremenda, su destrucción tan inconmensurable y la pérdida de vidas tan incalculables que parecía que los propios dioses estaban en guerra. Es así que inició la guerra en el cielo. Decir que esta primera parte fue una guerra sería como decir que un luchador tenía pareja una pelea con un estudiante de primero de secundaria. Los Necrontyr fueron superados de sobremanera debido a que los Ancestrales usaban mucho los portales de la telaraña que quizás o no ellos mismos crearon, lo que causó que los Necrontyr tuvieran que retroceder a los bordes de la galaxia, esperando su extinción gracias a que sufrieron una segunda guerra de sucesión que los estaba destruyendo poco a poco. Dicha espera nunca sucedió, pues se encontraron con otra raza, los Setan, o dioses estelares en idioma Necrontyr. Estos le dieron cuerpo físico usando la necrodermis y, como agradecimiento, llegaron a un acuerdo. Para eliminar a sus enemigos comunes, estos los mejorarían convirtiéndolos efectivamente en inmortales, máquinas inmortales. Con su ahora aliado cósmico, pensaron que esta vez tendrían la victoria contra los Ancestrales, pero con el inconveniente de que estos, al hacer la biotransferencia, les arrebataron a todos sus almas y libre albedrío. Los Necrontyr se habían extinguido, y en su lugar nacieron los Necrones, por lo que declararon Round 2. Esta vez, los Setans como los comandantes y con sus poderes que remodelaban la misma realidad. Esta vez los Ancestrales no tenían forma de cómo luchar, pues los Necrones ahora podían usar la telaraña gracias al Setán llamado como El Ardiente, que logró hacer pasajes llamados como Puertas de Dolmen, donde incontables máquinas pasaban y abrumaban a los Ancestrales. Es aquí donde crean un sinfín de razas, cada una peor que la anterior, como los Krork, Jokaero, Root, Laer
Eldars y muchos más que no lograron sobrevivir para tenernos en algún registro, y aún así no era suficiente. La guerra fue tan tremenda que literalmente redujo el tamaño y volumen de la Vía Láctea, pues se decía tenía más espirales que las que conocemos. Con tantas estrellas, nebulosas y planetas destruidos, también podemos inferir que las especies que alguna vez los habitaron murieron en el proceso. Esa cantidad de almas extinguidas revolucionó la deformidad que antes era calmo y lo hizo turbio. De ahí nacieron los esclavizadores. Estos enigmáticos seres tienen varios nombres, desde dominadores o los Creel. Estos no son organismos per se, tampoco son demonios como los demás seres que habitan la deformidad. Estos son algo más, algo tan peligroso y horrible que incluso los caóticos temen. Estos aparecieron en el peor momento posible durante la guerra en el cielo. Estos al parecer nacieron directamente de las emociones de muerte y destrucción de todos los seres sentientes, y cual tiburón blanco se sintieron atraídos con la sangre figurativa que se derramaba en el plano material. Estos invadieron en oleadas de millones cual tiránidos por un propósito: almas. Estos fueron la causa real del fin de la guerra en el cielo, pues garantizaban un destino peor que la muerte. Verán, un poco antes los Etan casi tenían la victoria contra los pocos ancestrales hasta que los Necrones se rebelan y los estaban fragmentando. Este pequeño momento fue cuando los esclavizadores llegaron para erradicar a los pocos ancestrales y la gran mayoría de especies que crearon hasta dejarlos extintos al completo. Los Necrones y los Etan estaban exentos de estos seres, pues uno ya no tenían alma y los otros eran dioses materiales fragmentados. Cuando se dieron cuenta, la galaxia estaba casi inhabitable, por lo que el Rey Silente ordenó a todos que fueran a dormir. Básicamente, pues si bien los esclavizadores erradicaron gran parte de la vida, aún quedaban muchos focos de Krorks, Jokaeros, Hrut y en especial Eldars que probablemente los perseguirían y destruirían debido a lo tan debilitado que estaban por rebelarse contra sus dioses. Digo, Kaela Mesha King partió la necrodermis del portador de la noche destruyéndolo, y los Necrones tuvieron que darle otro cuerpo para fragmentarlo después. Es ahí que el Rey Silente libera las mentes de los Necrones y se exilia debido a todo lo que causó. Los ancestrales, debido a su desesperada creación de tantas razas psíquicas, cambió para siempre la deformidad y lo hizo lo que conocemos hoy. Los Krorks, al no tener más con quien luchar, empezaron a luchar entre ellos e involucionaron a los orcos que conocemos. Y los Eldars, al tener una reproducción rápida, empezaron a multiplicarse lo más rápido posible los espacios vacíos que dejaron en la galaxia, convirtiéndose en la raza dominante heredando la telaraña de los ancestrales. Así terminando la guerra en el cielo. Vaya, eso sí que fue intenso. La verdad es que nosotros la iniciamos. Nos volvimos locos. ¿Sí, así es? Sí, apuñalé a un hombre en el corazón. ¡Qué cruel eres! Brick asesinó a alguien. Existe una referencia en la mitología Eldar de una guerra en el cielo que tuvo Cain y Vowel. Esto sucedió justo después que Azor-Jahn separara a los Eldar de sus dioses los unos de los otros. Aisha y su marido Cornius, siendo ellos los padres de los Eldar, desobedecieron y fueron vistos cruzando, y como castigo Cain los torturó. Vowel habló en su defensa y acordó con Cain fabricarle 100 espadas a cambio de la libertad de ambos dioses. Cain aceptó con la condición de que dichas espadas debían ser entregadas en un plazo de un año. Vowel tenía 99 listas al terminar dicho año, pero no le daría el tiempo para terminar la última. Vowel, como todo un listillo, puso una espada mortal y las mezcló con todas las demás espadas, y gracias a eso logró liberar a los dos. Hasta que este se dio cuenta del engaño y le declaró la guerra a Vowel, así comenzando la guerra en el cielo. Vowel creó la última espada, Anaris, Luz del Amanecer, siendo la más poderosa de las 100 para vencer a Cain. Pero hablamos del dios de la guerra, Eldar, por lo que le puedes dar el arma más mala que tengas y aún así te va a ganar. Cain amarró a Vowel en su propio yunque y ganó la guerra. La guerra en el cielo marcó para siempre la galaxia entera, para bien o para mal, pero irónicamente fue olvidada con el pasar de los eones. La humanidad, por ejemplo, no tiene idea de lo que sucedió durante esas épocas. Los Necrones, al ver todo lo que causaron, no solo se fueron a invernar, sino que destruyeron la gran mayoría de armas que para incluso ellos consideraban poco éticas, siendo el planetario celestial la única que aún les queda. Gracias a ello, que la deformidad se volvió el caldo de cultivos de los aún no nacientes dioses del caos, aunque quizás y ya existían, pero de una forma más benévola.
Y si bien es cierto que los ancestrales en un 99% fueron exterminados, unos muy pocos lograron sobrevivir, al menos un tiempo. En la mitología Eldar se deja implícito que son, o al menos algunos, eran ancestrales. Los Root en su mitología tienen a uno que, según sus creencias, volverá algún día, y se dice que al menos uno o varios crearon la bendita cábala que estuvo presente durante la herejía de Horus. Y otros más extremistas dicen que uno logró llegar a una tierra primitiva y logró renacer, pero eso es otra historia. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.